Ferrol xa ten servizo o primeiro banco de alimentos comarcal. O alcalde José Manuel Rey Varela percorreu estas novas instalacións situadas no polígono da Gándara, acompañado pola concelleira de Benestar Social e o presidente do Banco de Alimentos Rías Altas. O primeiro edil manifestou a súa satisfacción pola apertura na cidade do Banco de Alimentos, o que cualificou como buque insignia da solidariedade e mostra da aposta do goberno municipal que preside polo plan de oportunidades. Como alcalde de Ferrol es una gran satisfacción poder estar hoy aquí comprobando que nuestra apuesta por las oportunidades, por el plan de oportunidades, se consolida plenamente con este buque insignia de la solidaridad que es el Banco de Alimentos de Ferrol. José Manuel Rey destacou os meses de traballo para a posta en marcha desta delegación que permite dar servizo dende a cidade de Naval a toda a comarca. O rexedor municipal tamén encomiou o compromiso dos representantes do Banco de Alimento, o dos ferroláns e os máis de 300 voluntarios que participaron na Operación Kilo, campaña de recollida de alimentos que recadou 40 toneladas de comida en tan só 2 días. Más de 40 toneladas de solidaridad que van a ayudar a las personas que más lo necesitan. Y eso es lo más importante a lo que podemos contribuir desde los poderes públicos, a lo que tenemos que contribuir desde el Ayuntamiento de Ferrol. Ha sido un largo camino para lograr este objetivo, pero las cosas buenas siempre acaban llegando. Hoy es una realidad y por tanto yo espero y deseo que esto, ya digo, se convierta en un referente de solidaridad para todos. Una apuesta fundamental, una apuesta estratégica que demuestra que el Ayuntamiento de Ferrol está en la vanguardia de ayudar a los que más lo necesitan. O presidente do Banco de Alimentos Rías Altas salientou o compromiso do Executivo local para a apertura destas novas instalacións, ao tempo que explicou que a apertura deste novo equipamento situado en Ferrol evita o desplazamento de máis dunha veintena de entidades da zona até a Coruña e permitirá chegar coa axuda a un maior número de entidades e organizacións sociais. Yo lo único que quero es dejar moi claro que si o Banco de Alimentos Rías Altas está aquí es porque o Ayuntamiento non se lleva nada. Y esto llevó una tramitación de un año aproximadamente. Y nosotros estamos un poquito desesperados porque teníamos la gran recogida y no teníamos nada. Y entonces yo les ayudé un poco y ellos, bueno, lo entendieron y lo dieron rápidamente. Muchas gracias. Yo le invito a las gracias al Ayuntamiento de Ferrol. Porque si quieres a vosotros.